buenos días. Buenos días. ¿Qué les pareció el lugar? Pues a mí me impresionó mucho, es algo de lo que me gusta bastante y de lo que ando buscando para yo hacer mi casa. ¿Y cómo supo de aquí, de este lugar? Aquí él nos trajo para pasear. Y ya dijo, venimos a desayunar y luego dijo, nos va a llevar ahí. Y tuvimos suerte porque dice, córrele, córrele, ahorita que anda ahí, antes de que nos dieron la puerta. Sí, se imaginó que era museo de arte moderno, de piedra volcánica. No tenía idea, ¿no? Pero sí, o sea, Arnoldo Contreras Ayala ya me había platicado. Oh. No sé si lo conozca, pero porque dicen que aquí vive, pero sí, él me dijo un día ve, pero hasta ahora con él me ¿Sí? ¿Aquí vive la Becerrera? Aquí viene mucho, pero él vive en Colima. Y va mucho a lo de la hierbabuena, porque ahí tiene aquí. ¿Y de dónde son ustedes? Nosotros somos de Copala, Zapotitlán, y radicamos en Las Vegas. Y en California. Oh, sí. Mire, en Las Vegas tengo una hermana. Oh, mire. Bueno, que vinieron, me da mucho gusto. ¿Y su nombre, señor? Rosa Sofía de la Cruz Ayala, para servirle. ¿Y usted? Rosa Díaz Larios, de Copala. ¿Qué le pareció la exposición de las mamas de Alba? Muy bonita. Impresionante también, porque es algo muy cotidiano que le pasa a la mujer y que no tenemos la costumbre de cuidarnos ni de tener atención. Ahí nomás, ahí luego se me pasa. Ay, voy, compro una pastillita y ya se me quita. Sí. Y no, son cosas serias. Sí. Impresionante, ¿eh? Que si no lo miro, no me lo imagino. Y que hubiera en este lugar, ¿no? Ajá, y sobre todo que en este lugar tan solo que se mira, no esté. Sí. Muy bonito todo. ¿Y la exposición del poder de la cruz? ¿Qué le pareció? Lo de la cruz me impresiona mucho porque también me gusta algo así mucho como lo místico, todo eso, pero nunca me he sentido así, nomás así, pero sí le impresiona mucho. Sí, y también. También, es algo que muchas veces uno no tiene la información, sabes que existe, sabes que hay, pero no tienes información, no tienes una idea de a llegar un poquito más a lo profundo, simplemente por encima que te cuentan, te dicen, pero las pinturas están impresionantes. Como hay nomás padre. Pero vamos. Sí, así pasa, ¿eh? Sí, sí. El árbol de entre el cielo y lo mundano. El mural que está allá de piedra. Pues muy bonito, ¿eh? También, no, nunca me hubiera imaginado que era grande. Muy original. Muy original de aquí. Sí, toda la piedra es de aquí de la región, de la comunidad de la Becerrera, y es de aquí de los ríos que hay, de los que les mencioné, y pues pues la materia prima la tenemos aquí muy cerquita. Inclusive yo soy de las personas que pienso que también hay, bueno, a lo mejor está mal, todas estas piedras y cómo estaban antes construidas las casas, tenían otra energía muy diferente para las personas como si. Pues si ahorita todo esto que es piedra es energía, ahora imagínense antes que no estábamos tan saturados de la tecnología y todo esto, pues se canalizan mucho mejor. Pero sí, pues muchas gracias por venir. No, gracias a usted y gracias por atendernos, que no es el día de atender a las personas. Sí, tenemos suerte, nos tocó. No, pues mucho gusto. Ah, pues, más mío. Gracias. Vamos a pensarle con el cuadro y ella.